Se produce el primer gol del partido, Montella. Sorprendentemente aparece en el segundo palo el número 9 de la Sampdoria y coloca la primera cifra del partido. Mal en la marca en el área chica la defensa del Inter. Y acá, anticipándose al número 7 del Inter, Fresi, coloca Montella la primera cifra del partido. Parado Pagliuca, 1. Ahí va Yorkaev. Entre 4 Yorkaev la pelota. Le queda al delantero del Inter y marca el empate 1-1. Branca, el número 27, Marco Branca, su segundo gol en la Serie A, para dejar las cosas igualadas a un gol. Todo el mérito de Yorkaev, entre 4 o 5 se enreda, pero le queda mansita a Marco Branca dentro del área, nada puede hacer Ferrón. Y las cosas que quedan igualadas. Se van Lomá, infracción. Branca, la pelota le queda a Gans. Gol del Inter. Mauricio Gans coloca la segunda cifra del partido. Es Nicola Berti. Es Nicola Berti el que coloca el 2-1 favorable al conjunto local ante el delirio de los tifosi que llegaron en gran número al estadio. 2-1 el Inter venciendo a la Sampdoria. Absolutamente destapado, no hay nadie marcando ese sector. Perdido el lateral derecho. Son más delanteros que defensas en el área de la Sampdoria y Berti que define en forma magistral ante la salida de Ferrón, colocando el 2-1. Libre. Se equivoca el arquero y gol. Otro gol del Inter, queda 3-1 arriba en el marcador. Es Gans el autor de la conquista, sorpresivamente. Es Marco Branca que le anota el gol. Sorpresivamente el Inter queda en ventaja. Recién comenzado el segundo tiempo por 3-1. Este gol es de exclusiva responsabilidad del portero. Veamos la repetición, se quedan todos. Le toca el balón dentro del área chica al arquero. Nada puede hacer Ferrón y el mérito exclusivo es para Branca, peleando la pelota dentro del área chica y otorgándole una cómoda ventaja al Inter. Cuidado. Va a llegar el gol. Montella anota el descuento para la Sampdoria. Muchos goles en este partido. 3-2 el marcador. Se equivoca la defensa del Inter. Nada puede hacer Pagliuca. Y Montella que coloca el quinto gol en este partido. 3-2 el Inter arriba en el marcador. Adelante. De media distancia de Franceschetti y Montella. Dentro del área chica sin marcar. Con el borde interno del pie izquierdo, con una frialdad absoluta para el 3-2. Mihajlovic. Y llega el empate, llega el empate. La Samp consigue el 3-3. Impresionante. En una reacción espectacular. Marco Franceschetti consigue el tercer gol para sus colores y deja las cosas igualadas en el marcador. Un extraordinario partido, 6 goles hasta el momento. Pagliuca no lo puede creer. 3-3. Y seguramente, tenía tarjeta amarilla Franceschetti, se le muestra la roja. Cuidado, la Brujita Verón, recupera la Brujita Verón para Mancini, 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 Mancini. Indescriptible lo que logra la Sampdoria como visitante. Abajo en el marcador 3-1 y en la segunda etapa que se viene como un ciclón para darle la alegría a estos fieles tifosis que viajaron muchos kilómetros para disfrutar de este último gol de Roberto Mancini. Miren,
La Brujita Verón que gana en el rebote. Centro atrás y Mancini, la figura del equipo. ¿Quién otro? Roberto. En tu nombre, Roberto, el cuarto. Y volvemos y seguimos revisando la fecha 13 de la Serie A. El primer gol llegaría en el minuto 16. Inzaghi consiguiendo su noveno gol de la temporada. Un cabezazo hacia abajo, perfecto. 1-0 el Atalanta. 31, Inzaghi de nuevo con una gran campaña. Gol número 10. Y pasando a ser el líder, el capo canonieri de la Serie A. Inzaghi nació en Atalanta y fue seleccionado de Italia en la sub-21. Piacenza cumpliendo una etapa, el 3-0. Rotella marcará su primer gol en la Serie A. Inzaghi también participó en la jugada. El 4 por la banda derecha, centro para Marcos Gro. Y mira el golazo. Hace 2 años Atalanta goleó 5-1 en este estadio de Piacenza por la Serie B. Hoy el partido terminó 4-0. Tercera victoria de la temporada. Minuto 12, primer gol del partido. Igor Kolivanov con su sexta anotación de la temporada. El 1-1 llegaría un poquito más tarde. Pancaro con la pelota, centro para Musi. Espectacular cabezazo. Y Musi que convierte su tercer gol en los últimos 4 encuentros. 2 minutos más tarde, 2-1. Penal sobre Sandro Tovalieri. Muy bien el árbitro, lo cobra de inmediato. Obviamente alega los jugadores, pero Pancaro coloca la pelota dentro de la red. Es el 2-1. Todavía en la primera etapa. Llegará el empate del Cagliari. Miren esto. Pascolo. En su propia portería coloca el autogol. 2-2. Nervo con el remate y no puede el portero Pascolo. Ya en la segunda etapa, una jugada por la derecha, la pelota le va a llegar a Tovalieri. Y no logra vencer al portero. Colonia no gana aquí hace 21. Este es el conjunto visitante, el que se pone en ventaja a través de Maniero. En la mitad de la primera etapa. Precioso gol. Queda absolutamente destapado frente al portero. Mejor la definición, 1-0. Luego, de nuevo Maniero. Para el 2-0. Sorpresivo. La Juve jugando sin Montero ni Bosic. Con compromisos por las eliminatorias para Francia. El primer descuento. Minuto 48. Sergio Porrini anota su primer gol jugando para la Juve. Luego Maniero tiene la gran oportunidad de sellar este partido y se lo pierde. Solo frente al arquero. El tercero. El Piero se va a parar frente al balón. Si lo tocó, no sé si hubo intención. Alessandro. 2-2. Y Alessandro Del Piero, que ha hecho muchos goles, está en una muy buena temporada, consigue el gol del triunfo. 3-2. Y la Juve, que ha ganado 7 partidos consecutivos en diferentes competencias. 71, Signori con la pelota. Para Rambaudi. Gol. El Lazio se pone arriba en el marcador por 1-0. No tiene nada más que empujar el balón al fondo de las mallas y Gautieri, que anota su tercer gol en la misma cantidad de encuentros. Luego un penal de Metrecano sobre Signori. Veamos. Muy polémicos los penales en este partido. Signori convierte. Y el Lazio que gana por tercera vez consecutiva. Una pausa y ya volvemos. Infracción sobre Simone, dice el árbitro. Albertini se para frente al balón. Impecable la ejecución. Y Albertini que consigue su segundo gol de la tarde. Es el primer triunfo del Milan en la Serie A en 3 meses. El primer gol aquí al Aldair, con un cabezazo, el brasileño consigue su segundo gol de la temporada. Solamente también a una pausa. Los únicos del partido llegaron en la primera etapa a través de este jugador, Amoroso. Minuto 19, el brasileño consigue su primer gol en la Serie A. Luego
llegaría el segundo gol del partido. De nuevo el brasileño. Se equivoca la defensa. Solito Amoroso. En el minuto 34. El Udinese que queda ganando 2-0. La Fiorentina jugando muy mal. No estaba Batistuta. Rui Costa y Oliveira recién. Fiore 0. 49 llegará el primer gol del partido. Maini anota su cuarto gol de la temporada. El equipo de Ancelotti va en camino de perder su quinto partido este año, hasta que llega el gol de Benarribo. Un precioso zurdazo de izquierda para el empate a 1. Intentaba Ricardo, pelota que queda a la deriva, el disparo, y vean a dónde la fue a meter Juan Ramón G.